Es bueno que eh, entre el consejero de presidencia y administraciones públicas y el ayuntamiento, en definitiva, que las dos administraciones estemos siempre coordinadas y estemos siempre eh, pues, eh, decidiendo a la hora de eh, que tenemos que, que resolver de cada administración, pues que estemos coordinados. Esto es lo primero que tiene que haber, porque todos sabemos que cuando tres administraciones, lo dijimos, cuando. Eh, eh, ganamos las elecciones. Cuando el pueblo de Albacete nos dio su confianza, dijimos que eh, las tres administraciones siempre unidas, eh, el ayuntamiento, el, la Diputación y la Junta de Comunidades, es como se debe de trabajar, unidos en coordinación y es lo que vamos a hacer. Y estas han sido las primeras eh, notas que hemos eh, cursado esta, esta tarde, las primeras impresiones que hemos eh, cursado esta tarde. Los, el consejero de Administraciones Públicas y la alcaldesa. Con lo cual estamos muy contentos y quiero que esta imagen sea la que se queden los ciudadanos, que vamos a trabajar las tres Administraciones unidas en tiempos difíciles, claro que sí, pero como la Unión hace la fuerza y también, por supuesto, con él, eh, digamos, esa comprensión de todos los ciudadanos. Es imprescindible mantener una ronda de conversaciones con los alcaldes con las alcaldesas de las principales ciudades de Castilla-La Mancha. Hoy estamos en la ciudad más poblada de Castilla-La Mancha. Y es imprescindible mantener esta esta serie de conversaciones, de reuniones, y también con el delegado de, de la Junta de Castilla-La Mancha. Porque es necesario, precisamente en estos tiempos de crisis, administrar al cien por cien los recursos que nos proporcionan los ciudadanos con sus impuestos. Debemos de simplificar las tareas administrativas y debemos de fomentar y así lo hemos hecho y así lo hemos comentado la eh, prestación de servicios de forma coordinada a fin de evitar eh, duplicidades. La alcaldesa y yo tenemos en común que hemos trabajado mucho en el ámbito eh, por personas comunes de la protección civil hasta hace, hasta hace muy poco y queremos seguir trabajando no en ese ámbito, sino en el conjunto y en todos los ámbitos de la Administración. Tenemos una situación difícil y eso lo que nos hace es agudizar el ingenio y trabajar para que los ciudadanos tengan los mejores servicios con el menor coste posible. Es decir, llevar a la máxima la expresión que defiende siempre nuestra presidenta de hacer más con menos. Y en ese sentido estamos trabajando. Necesitamos incorporar servicios que están corriendo a cargo del ayuntamiento sin que sean su competencia y necesitamos racionalizar las situaciones de deudas que otros han dejado y que nosotros, por expreso deseo de la presidenta Cospedal, estamos en disposición de ir solucionando a la mayor brevedad posible. En eso estamos y en eso seguiremos y además aprovechar hoy el día de la conmemoración de la Villa de Albacete es un especial honor el poder participar también de esta de esta celebración eh, por primera vez.